Alguien ahora, De acuerdo. pero sí, ya están casi.
Pues muy buenos días a todos. Agradezco su presencia en nuestra segunda jornada del 11º Seminario Internacional Estado de Derechos y Combate a la Corrupción en América Latina, después de una primera jornada pues muy rica en reflexiones, en datos, en agenda que ya estamos considerando continuar para el año que entra. El día de hoy nos acompaña y inaugura esta segunda jornada el doctor Robert Klitgaard, quien presentará la conferencia Corrupción y Derechos Fundamentales. Bienvenido, doctor Klitgaard. Hola, buenos días. El doctor Klitgaard, además de ser, ya lo decíamos ayer, en su ausencia, hablamos de usted, bien, por supuesto, decíamos ya que es una referencia obligada para cualquiera que quiere estudiar temas de corrupción. Él es actualmente profesor en la Claremont Graduate University de California, ha sido dean del Pardee Rand Graduate School y un profesor en Harvard y Yale. Y bueno, él ha enseñado y consultado alrededor del mundo en temas sobre reforma gubernamental, estrategia económica. Tiene una producción envidiable, 12 libros, en donde se incluyen Culture and Development Manifesto de Oxford University Press, Adjusting to Reality Beyond State and Market, que lo publicó en Economic Development, y un libro que ahorita me hizo recordar mis tiempos de investigación de campo en Oaxaca, porque ahí fue cuando yo lo leí hace mucho tiempo, Tropical Gangsters, que fue nombrado uno de los libros del siglo en el New York Times, y creo que es pertinente releer este libro actualmente. Bueno, pues bienvenido, doctor Klitgaard. Para los que nos acompañan en redes sociales, sepan que pueden mandar sus preguntas por Twitter o por Facebook, y pues tiene la palabra doctor Klitgaard. Bienvenido y gracias. Gracias, mucho gusto. Vamos a tomar un queso fundido juntos en Oaxaca con un mezcal, ¿te parece? No me tiente, doctor. Muy bien, muy bien. Gangsters mexicanos, gangsters americanos, hay de todos, ¿no? Y en esta semana que viene habrá el Día Internacional contra la Corrupción, el día 9, que ustedes están celebrando en adelante. Y una cosa que podemos confiar es que habrá muchos discursos, muchas promesas y muchas recomendaciones. Por ejemplo, este año en el informe anual del Transparency International, Transparencia Internacional, que se llama Corrupción, Derechos Humanos y Democracia. Es un informe interesante porque tiene algunos ejemplos alarmantes y algunas correlaciones interesantes. Por ejemplo, un hecho alarmante es que en 2020 había 331 asesinatos de defensores de derechos humanos en el mundo. Ellos en 25 países, 331 en 25 países, 23 de los 25 países tenían un score en el ranking de Transparencia Internacional menos de 45 en una escala de 100. Entonces, ellos están diciendo que muchas veces el mismo país que abusa el derecho humano es también un país corrupto. Hay otra tendencia también que notan Sergey Guriev y Daniel Treisman en su nuevo libro que se llama Spin Dictators, que está muy bien, ¿no? Como los dictadores no son los de antes, hace 25 años, porque permitan, por ejemplo, elecciones, entre comillas, permitan una semblanza de cortes independientes y se enfocan sobre la mejora de servicios públicos. Entonces, a un lado están mejorando la calidad de gobierno en sentido de rendimiento, pero al otro lado están controlando aún más información, redes sociales, y también existe este abuso de poder encima. Entonces, ¿qué hacer? Y aquí el informe de transparencia va a lo que siempre pasa, un análisis interesante con ejemplos interesantes, a recomendaciones ahí en las nubes. Por ejemplo, intentaré primero en inglés, porque no se entiende en inglés, pero entonces una traducción aún peor. Primera recomendación, uphold the rights needed to hold power into account. Uphold. Defender los derechos necesarios para la rendición de cuenta, para la gente en poder. ¿Ok? Segunda recomendación,
restaurar y fortalecer los controles institucionales sobre el poder. ¿Cuáles reformas? ¿Cómo se hacen? Nos dice. Tercero, combatir las formas transnacionales de corrupción. Entonces explica corregir las debilidades sistemáticas. ¿Cuáles? ¿Y cómo corregirlas? Y finalmente, defender el derecho a la información del gasto, en el gasto público. Bien. Pero mucha gente escuchará esos discursos, esas promesas, estas recomendaciones y dirán, ¿sabe qué? No tengo confianza que los políticos van a comprender ni tampoco que van a actuar. Y la pregunta al fondo es, ¿por qué querrían los políticos reformar instituciones o sistemas corruptos? Es en su interés de mantenerlos. Es una sospecha popular. Si ustedes van esta noche a decir que hemos tenido 2 días aquí en Guadalajara muy interesantes sobre la corrupción, alguien va a decirte, oye, pero siempre hay corrupción en todos los países, en toda la historia, ¿qué se puede hacer? Y la respuesta es lo siguiente. Primero, hay fuerzas nacionales e internacionales que cuando se combinan, entonces sí los políticos cambian. ¿Cuáles son esas fuerzas? Primera, una apertura económica, donde el país quiere exportar, quiere recibir inversiones, quiere competir para finanzas a niveles bajos de interés y por lo tanto tiene que tener un Estado que funciona. Segunda tendencia es las instituciones internacionales, especialmente en países, no tanto como México, pero otros países que son menos desarrollados, que juega un papel importante el Banco Mundial, el Fondo Monetario, muchas otras agencias que empujan la lucha contra la corrupción. Tercera tendencia, cuando las industrias de innovación, de energía empresarial, depende de un Estado ágil y no corrupto. Y los jóvenes que son los emprendedores de ese tipo de industria insisten que hay mejor gobierno. Y cuarta tendencia es cuando la gente en la calle, la gente popular, percibe la corrupción, empieza a demostrar. Esas cuatro fuerzas entonces conlleva a un político que está listo a reformar. Yo iría más allá. En mi experiencia hay muchos presidentes, ministros, alcaldes, gobernadores que quieren reducir la corrupción. Pero se sienten en un tipo de conflicto. A un lado, su apoyo político dentro de su partido, sus aliados dependen de contribuciones, sobornos, tráfico de influencias. A otro lado, ellos entienden bien que en 5 años, 10 años, si el país va a avanzar, tendrá que controlar la corrupción, especialmente tipo muy, muy elevado del Estado mismo. Entonces, este conflicto conlleva que ellos están buscando cómo hacerlo en sentido de estrategias, no solamente de recomendaciones, fortalecer el Estado, fortalecer no sé qué cosa, sino recomendaciones que son tangibles. También estrategias políticas de cómo insularse de esas fuerzas que quieren continuar con la corrupción. Y tercero, un tipo de estrategia que va paso por paso, que no entiende, que no quiere hacer todo de una vez. Y de esas tres cosas quiero hablar ahora. ¿Cuál es la manera de reenfocar la corrupción para que ellos puedan buscar estrategias verdaderamente efectivas? ¿Cómo pueden insularse de las fuerzas que quieren mantener la corrupción? Y tercero, ¿cómo podemos tener algo que marca una estrategia de implementación a corto plazo? Entonces, hay países que han podido reducir la corrupción. Es importante mostrar a un político, un gobernador, un alcalde, que sí es posible reducir, aunque jamás en este mundo imperfecto, el erradicar la corrupción. Y mostrar ejemplos es el gran antídoto al cinismo, que es muy rampante en este tema. ¿Cuáles son los ejemplos? Bueno, clásicos son Singapur, Hong Kong. Luego tenemos la República de Georgia, que fue del percentil 7
en todos los rangos de gobernación, algo, el país en 3 años que ha mejorado más en el mundo, según los que miden esa cosa como Transparencia Internacional, o Filipinas bajo Aquino, que en 2010 él llegó al poder bajo el eslogan de candidatura que era donde no hay corrupción, no hay pobreza. Y ganó. Y en 4 años el Foro Económico Mundial dice que Filipinas es el país que ha mejorado lo más en el mundo en su índice de competitividad económica. Además creció, además ha ido a los pobres y esta misma campaña lo hizo muy popular. Hay otros ejemplos de países, ministerios, ciudades. Les refiero a Institutions for Successful Societies de Princeton University y otras fuentes. Ninguno de esos éxitos es perfecto. Por ejemplo, Ruanda ha hecho mucho progreso, pero también arriba, encima, el presidente tiene mucho poder. Es un poco autoritario en el sentido de este libro Spin Dictators. Y también el progreso contra la corrupción no significa que no podemos tener un backsliding, tal cual como la hiperinflación. Sabemos cómo controlar la hiperinflación, no hay secreto. Pero sí, también los países, puede ser que viene un nuevo gobierno que otra vez empieza con la inflación, igualmente con la corrupción. Entonces, estas estrategias exitosas, ¿qué es lo que tienen en común? Diría yo que es un enfoque sobre sistemas y no sobre sinvergüenzas. Es buscar cómo mejorar incentivos, información e estructuras y no buscar cómo cambiar la cultura, la historia nacional, las fuerzas de capitalismo o comunismo, la religión. No. Claro que estas cosas son importantes. Claro que hay culturas que son más susceptibles a la corrupción que otras. Culturas jerárquicas, por ejemplo, más que culturas individualistas, según los datos. Pero es difícil cambiar una cultura. Entonces, el enfoque que yo recomiendo es que nos damos cuenta que la corrupción es un crimen de cálculo, no de pasión. El que da un soborno, el que recibe un soborno, está haciendo un cálculo de riesgo y beneficio. ¿Qué pasa si me captan? ¿Qué tipo de castigo? ¿Cuál es la probabilidad que me castigan? Que me captan, entonces. Y segundo, hay ciertas estructuras que ofrecen más lugar para la corrupción. Ustedes conocen tal vez una fórmula, entre comillas, que dice que la corrupción es igual al monopolio más la discrecionalidad menos transparencia o menos rendición de cuentas o accountability. Entonces, cuando hay más monopolio sobre una decisión, cuando una persona tiene discrecionalidad de decir que usted reciba o no, o que usted tenga más o menos, y si no hay transparencia, entonces hay una tendencia estructural, sistémica, una tentación, digamos, baked in el sistema para la corrupción. No es que todo el mundo en ese sistema sean corruptos, no, pero sí este sistema es vulnerable a la corrupción. Entonces, estos estrategias van buscando cómo mejorar los incentivos, cómo mejorar el flujo de información sobre actos y resultados, cómo aliviar el monopolio si es posible, cómo aumentar la transparencia y cómo buscar claridad en las responsabilidades y la discreción de los funcionarios. También se da cuenta que la corrupción puede venir a ser un tipo de prisoner's dilemma, es decir, un equilibrio donde cada persona está haciendo lo mejor que puede y cada persona tiene buena ética, pero su mamá no entra en el hospital si no paga el soborno. Su hijo no puede entrar en la escuela primaria privada si no paga, etc. Y si no paga, no entra. El permiso, la licencia. Entonces, si todo el mundo lo hace, empieza a ser un equilibrio y es difícil para una persona sola salir del equilibrio, a pesar de que por la mañana la persona dice, caramba, ojalá que no tuviéramos este sistema corrupto. Mediodía paga el soborno
en la noche toma un trago y dice, qué pena que no podemos cambiar sin una revolución moral. Pero fíjese que la moralidad de esta persona y de las otras personas no es el problema, son los sistemas. Entonces tenemos que buscar en teoría y en la práctica cómo romper, cómo subvertir los sistemas corruptos en ese sentido. Y gracias a Dios hay muchos ejemplos en cuanto a, por ejemplo, licencias y permisos, en cuanto a la policía, a sus actos, en cuanto a licitaciones. Hay muchos ejemplos de cómo mejorar los sistemas. Y tiene una cosa en común que es muy interesante. Involucran a los mismos que estén dentro del sistema, los mismos policías, los mismos funcionarios y la gente del sector privado que está también dentro del nudo, del nido, del lugar de la corrupción. Ellos mismos están parte de una acción de análisis y luego están ahí para ayudar con las soluciones. Voy a terminar ahora con una idea que ha tenido éxito en muchos países. Es casi un método y quiero recomendarlo para ver qué les parece y qué comentarios, cómo podría ser útil para ustedes. Es un tipo de convocación contra la corrupción. Yo lo llamo en inglés convening. Y convening tiene cuatro pasos. Tenemos un problema aquí. Tenemos un problema aquí. Que se demuestra con datos. Ustedes han visto muchos datos ayer y en México tenéis muy buenos datos sobre situaciones de gobernación en todo el estado. No sé si tienen municipios también, pero es bueno, tiene algunas cosas. Entonces, con datos, un país, un ministerio puede colocarse. Y no solamente es alguien diciendo, ay, hay que ser bueno, hay que ser buen chico. No, esto es un problema. Ustedes están en rango 20 de 100. Y esto implica que no están recibiendo inversiones, que la pobreza aumente, etc. Entonces, datos primero, compartidos. Entonces, esto puede ser una media hora de un briefing y luego una discusión. Segundo paso, un caso de éxito de otro lugar que ha enfrentado un problema parecido o peor. Claro, todos los países, todos los estados, todos los ministerios son únicos. No es México igual que Filipinas, bajo Aquino, gracias a Dios. Pero sí podemos aprender lo que hizo Aquino, en cómo empezó, cómo vio el problema, cuáles son los pasos críticos, cómo puso al lado la oposición que quería mantener los sistemas de antes, etc. Y buscando un ejemplo de ese tipo, se hace por medio de unos slides que puede ser 10 minutos, 15 minutos, que da más o menos el delineamiento del problema que el presidente en 2010 enfrentó, o un alcalde tal o un gobernador tal. Y luego el grupo que ustedes han convocado, entonces ellos van en grupos de cuatro a mesas donde ellos mismos analizan qué harían ellos en esta situación. Entran en el juego, pero no es el juego de Jalisco, ni Guadalajara, ni México, es el juego de... Qué interesante, ¿no? Y entonces, en mi opinión, en mi experiencia, ellos vienen después de media hora, 45 minutos, con muy buenas ideas. Luego ellos presentan, vemos la parte B del caso, es lo que hicieron allá, y a veces tenemos entonces una llamada telefónica, o por Zoom, con los de los actuantes. El presidente de la Universidad de Glasgow ayudó con un problema de convening sobre merging de Departamento de Ciencia y Departamento de Agricultura en Sudáfrica. O un hombre que había limpiado un sistema de una escuela en San Antonio, ayudar a la gente de Los Ángeles ver qué podían hacer aquí. Entonces, este problema no es solamente para la corrupción. Pero el punto es que ellos entonces pueden preguntar al presidente gobernador de otro lugar, ¿cómo enfrentó esto? ¿Qué hizo aquí? Y esto alivia muchas sospechas y además anima, inspira. Paso dos, entonces, un caso de éxito de otro lugar. Paso tres, aquí son los principios para actuar contra este problema.
Y los principios que yo enseño son los muy sencillos principios económicos que acabo de mencionar. Puede ser una ponencia de 40 minutos con un handout, tal vez una página, algunas cuestiones que debe ponerse. Y entonces tú demuestras cómo este sistema es también implícito en el caso de éxito. Y paso cuatro es una historia imaginaria de éxito en 5 años para la institución que están ayudando, para el sistema de sanidad aquí, para el gobernador de X, para el alcalde de Y. Y esto tiene que ser escrito muy bien. Y entonces tiene datos imaginarios, tiene quotes del Economist o de la prensa diciendo qué bueno es esto y cómo ha mejorado tal y el otro, pero no dice cómo. Y dice, continuado en la página 9, pero no hay página 9. Y los participantes tienen una copia aquí y ellos mismos leen frase por frase. Primero yo, entonces este, entonces el otro. Y al final muchas veces hay aplausos. Uno en Timor me dijo, ¿sabe? Durante el break después dijo, ¿sabes que la primera vez que alguien ha dicho que podemos hacer algo, siempre son los obstáculos A, B, C, tenemos que hacer esto, muy general, esto es muy inspirador? Y luego ellos, después de un break, vienen de nuevo a la mesa, tiene toda la gente aquí, quizás 15, quizás 40, hay papeles aquí, y entonces dice, suponte que esto hubiese pasado en 5 años. ¿Cuáles habrían sido los pasos posibles para llegar de ahora hasta entonces? Por favor, escriben alguno de esos pasos. Tienen 5 minutos. Cada uno escribe. Entonces haces parejas de ellos. Persona A con persona B. C con D, etc. Y dices a A, por favor, ahora explique al B cuáles son sus ideas. Y B, escuche, por favor, escuche bien, porque al final de este ejercicio voy a pedir a usted que me dé la idea mejor del señor A para escribir aquí en la tabla. Y entonces todo el mundo se ríe. Entonces digo, pero entonces B tiene que explicar a A también. Y A, por favor, escuche bien, porque quiero que usted dé la mejor idea de B. Y en el momento de, les gusta mucho, hay mucho, escuchan muy bien también. Y después, uno por uno, ponemos las ideas ahí que arriba. Y son interesantes. Están muy animados ahora, otro break. Y luego, sesión final, muy buenas ideas. ¿Qué es que este grupo tiene que hacer en los próximos 6 meses para lanzar esto? Y esa discusión es difícil por 5 minutos. Todo el mundo dice, no sé. Pero una vez que se va, a veces la gente, por ejemplo, en Filipinas, bajo Aquino, tuvimos esto con el gabinete, una reunión secreta después de 3 semanas. Y los ministros, jefe del Banco Central, jefe de aduanas, jefe de renta interna, una de las Fuerzas Armadas, ellos se quedaron ahí hasta las 8 de la noche. Crearon un comité de 3 ministros para trabajar todo el día, de domingo y lunes, para presentar al presidente el martes el delineamiento de sus ideas de una estrategia posible para hacer real las promesas del presidente. Y eran muy buenas. Ellos habían, lo que quiero subrayar es que no es que Transparencia Internacional, ni el Banco Mundial, ni ustedes de CUSEA hubiesen tenido recomendaciones A, B, C, D, E, y ellos habían tenido buy-in, que habían aceptado. No. Lo que pasa es que estamos estimulando por los datos, el caso de éxito, un marco de referencia analítica y la historia imaginaria de éxito, estimulando la creatividad de ellos. Y entonces ellos, en mi experiencia, surgen con ideas que ni yo ni ellos mismos antes hubiesen tenido. Ahora, este sistema lo he visto con jueces, con gente de licitación y procurement, con sistemas con policías, con sistema de renta interna, con aduanas y con niveles muy altos como ministros y presidentes y alcaldías. Lo he visto. No funciona siempre.
Pero cuando funciona es algo que realmente anima y que da mucho más fuerza que unas recomendaciones típicas como fortalecer los sistemas del Estado o unas sermones, unas presentaciones casi como si fuéramos profetas diciendo qué mala es la corrupción, por qué no, como sociedad, no nos lanzamos de nuevo contra la corrupción. Mucho mejor es llegar con la gente misma que estén en nuestros sistemas corruptos, que las conocen y que tiene esa actitud esquizofrénica. Estamos beneficiando de eso, pero también sabemos que no está bien. ¿Cómo podemos ir de ahora hacia un futuro mejor? Entonces, lo dejo aquí y estoy muy animado de estar con ustedes y quisiera entonces escuchar la discusión que sigue. Gracias. Muchas gracias, doctor Kligar. Es interesante lo que plantea porque precisamente en una parte de este seminario se van a presentar buenas prácticas de justicia abierta y también se presentará después el índice de Estado de Derecho Jalisco, donde están muchos datos, además de los muchos otros datos que también hemos producido sobre cómo no se está combatiendo la corrupción. Muy bien. Es interesante lo que nos pone sobre la mesa porque en los distintos diseños de la política nacional y las políticas estatales anticorrupción, me parece que sí se detonó un tipo de debate sobre cuál sería la mejor ruta y las prioridades de acción. Luego, cada estado ha vivido su dinámica, su cambio de gobierno, sus avances y otros muchos sus retrocesos. Sin embargo, es complejo escoger un buen caso de éxito. También las recetas que no toman en cuenta o que obvian el contexto quizá pueden llevar a decisiones equivocadas o quizá pueden desanimar a los que ya están convencidos de que sí se debe de combatir la corrupción. Y por otro lado, usted habla de, no lo fraseó así, de precondiciones, ¿no? Una especie de precondiciones cuando un gobierno se convence o quiere efectivamente combatir la corrupción porque la parte pragmática de la transacción le sale más costoso, ¿no? que combatirlo. Esas precondiciones en este momento me parece que no son tan claras. Entonces, quizá podría usted darnos su opinión de cómo se pueden crear esas precondiciones teniendo distintos gobiernos. México no es el único caso, lo hemos visto en la región latinoamericana, pues de francos retrocesos autoritarios, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a primero a encontrar estos campeones a nivel nacional o bien trabajar a nivel subnacional en estados federales como Brasil, como México, en mantener estos campeones en medio de un contexto adverso? Y aprovecho también para abrir el micrófono para que tenga varias opiniones en cuanto a lo que usted acaba de exponer. No sé si hay aquí en el público. Sí. Muchas gracias. Hola, profesor Klitgaard. Soy Mauricio Merino y me da mucho gusto saludarle otra vez. Y yo quería preguntarle, profesor, si ha reflexionado usted recientemente sobre el vínculo que hay entre los procesos de corrupción y los sistemas electorales. En México tenemos un problema muy serio, también en Estados Unidos, en las campañas, por eso se lo pregunto con interés. En México es mucho más grave, creo yo, porque no solamente en la competencia electoral por los puestos públicos se juega la asignación del poder, sino en ausencia de sistemas de carrera, sistemas profesionales de reclutamiento del personal público. Se juega también el reparto de los puestos públicos una vez que alguien gana la elección. Y además se juega buena parte del sistema, digamos,
de regreso, ¿no? Es decir, ¿cómo se dice en inglés? De kickback, en el sentido del dinero que se usa a su vez para pagar campañas, que sale del erario público y sale de los contratos mal asignados y, en fin, de las bribes, ¿no? Y todo esto alimenta el sistema de partidos y el sistema electoral. Entonces quería, nada, poner el tema sobre la mesa porque para México ha sido muy difícil enfrentar ese vínculo, empezando por el gobierno federal. El gobierno, sí, el partido mayoritario actual, Morena, pues utiliza estos mecanismos electorales permanentemente, yo diría de una manera cínica, ¿no? Es decir, todo el mundo lo sabe, se ve, se participa, así como usted decía, ¿no? La gente que se duele con el café de la mañana y luego participa en el meeting en la tarde porque le pagaron y en la noche se toma un whisky para lamentarlo. Bueno, un tequila en Jalisco. Gracias, eso es. Qué gusto de verlo. Gracias. ¿Le parece una más antes de contestar? ¿Hay otra por ahí? No, si quiere esta ronda la abrimos. Adelante, profesor. Bueno, primero, Lourdes, voy a responder brevemente a lo que usted dijo. No tienes que buscar un caso de éxito dentro de México. A veces solamente crea la primera reacción que es, pero es diferente aquí. O celosos. Dices que eres exitoso, ya, pero tengo un amigo que sabe más. Entonces, esto es una dinámica que no es buena. Entonces, mejor es tener un caso parecido. Si es el problema de elecciones, si es un problema de licitaciones, si es un problema de capture. Entonces, buscar otro lugar con la gente del mundo, hay muchos recursos en esto, entonces busque este caso y ver cómo podemos enseñar este caso de forma participativa, no que la gente tenga que leer un libro, sino se pone así y ver si podemos hablar con las personas encargadas, si ellos quieren ayudarnos por participar en el mismo seminario. Entonces buscar ejemplos por analizar el tipo de problema que tenemos y entonces buscar un ejemplo mejor de otro país. Entonces, los datos sí de México que tenéis está muy bien. Entonces, eso sí, todo el mundo sabe que tenemos un problema. Creo que sí. Y ven cómo estamos en Jalisco comparado con Sonora, comparado con Mérida, ¿no? Entonces, eso es muy sano, muy bueno. Pero el ejemplo no tiene que ser un caso mexicano. Entonces, las cuatro fuerzas que mencioné que ayudan a un presidente, un gobernador, a ver que es ventajoso para el país reducir la corrupción y controlar el abuso de poder. Esto muchas veces es una cuestión de datos y análisis que a lo mejor ella o él sepa, pero realmente no se dé cuenta. No realmente lo sabe. Entonces, otra vez una reunión con el sector privado, con los líderes del partido, que trae datos de otros países y también México y demuestra que nuestra economía es abierta a este nivel, tiene esos barreras y obstáculos, y si tuviésemos el ejemplo de otros países, podríamos incrementar inversión, luchar contra pobreza, etcétera, mejor, si es verdad. Entonces, una vez que demostramos esto, y quizás buscar ayuda de las fuentes internacionales que tienen plata, a lo mejor detrás, como el Banco Mundial o el BID, para hacer el caso, entonces esto es algo que puede convencer que sí vale la pena, que no solamente es un moralismo. Ahora, en cuanto a las elecciones, yo veo que un anfitrión de esta reunión es el INE, ¿no es cierto? Veo su nombre. Sí, yo sé que hay muchos, muchos líos ahora con INE. Y ustedes saben que tenemos muchos líos aquí en América, con sospechas sobre la validez de elecciones, etc. Y te voy a contar dos cosas brevemente. Una anécdota de hace muchos años. Estuve en México bajo un gobierno bastante izquierdista y di una reunión con otro profesor de Harvard sobre
corrupción en la policía que hicimos con la Policía Nacional. Y entonces había prensa ahí y me pidieron una entrevista. La mañana siguiente fui a un desayuno con dos periodistas muy jóvenes, atractivas, dos mujeres. Expliqué toda la teoría, una hora y media, nos disfrutamos. Luego el día siguiente, y les había dicho, entre otras muchas cosas, que Estados Unidos era campeón de corrupción en dos áreas. Uno, corrupción en bolsa de valores. Segundo, corrupción en tráfico de influencias en elecciones. Las contribuciones a las campañas es una forma de corrupción que es totalmente legal en nuestro país y además protegido por la Constitución como libertad de expresión. Entonces, ellas tomaron nota, pero muchas otras cosas, y yo pensaba al final, entienden el sistema, el argumento. El día siguiente, headline en este periódico mexicano: experto americano dice que América es el más corrupto del mundo. Y fueron elecciones, por eso te lo cuento. Segunda anécdota, hace 5 años estuve en el Banco Mundial y la mujer que ahora está encargado del International Trade, ¿cómo se llama? The Trade Organization, es una africana, era número 2 en el Banco Mundial, nigeriana. Me pidió, profesor, por favor, puede venir por unos minutos. Voy a Nigeria mañana y tenemos un problema de corrupción en elecciones. ¿Usted sabe algo de eso? Y le dije, lamentablemente tengo que decirte una cosa que los profesores jamás dicen. I don't know. Entonces, cuando elecciones no es una cosa que estudio, no es una cuestión que tengo muchas ideas, porque creo que el conflicto entre libertad de expresión y contribuciones de campañas es muy difícil resolver. Y realmente tendré que decir a la pregunta de mi antiguo amigo que no sé qué hacer. En esas estamos, ¿eh? ¿Qué hacer con eso? No está fácil. Bien, si le parece, vamos a abrir otra ronda de preguntas. Por allá. ¿Qué tal? Buenos días, Saúl Ortega, el área anticorrupción del municipio de San Pedro, Nuevo León. Doctor, yo le quisiera preguntar, en el marco del seminario, entiendo que habrá elementos comunes en el fenómeno de la corrupción en diversas partes del mundo, sin embargo, en América Latina, ¿cuál sería a lo mejor algo que distingue del resto del mundo, en el que se pudiera hacer un enfoque específico para ese combate efectivo? Si estás preguntando si América Latina tiene algo en común que es un poco diferente del resto del mundo. Es correcto, así es. Yeah. Hay varias características tiene América Latina, pero puedes ver, por ejemplo, lado a lado, tienes países como Argentina y Chile, que sus experiencias son muy diferentes en cuanto a la buena gobernación, o Uruguay y Brasil, lado a lado, o Costa Rica y Nicaragua, lado a lado, completamente diferente en sus experiencias de los dos grandes pecados del gobierno, que son dictadura y corrupción. Entonces, en Latinoamérica tenemos amplias variaciones entre países. Mucha gente latina, no sé, no digo que ustedes así, les gusta, por lo menos en conversaciones como en una tertulia, comenzar a pensar en la historia colonial o el heritaje azteca o inca o lo que sea, o el abuso del capitalismo internacional o no sé qué. Pero les gusta reflexionar sobre estas cosas, esas grandes ondas, y buscar explicaciones del por qué tenemos ese problema de hoy, por qué tenemos esto en el fondo. Lourdes mencionó un libro que escribí el año pasado que se llama The Culture and Development Manifesto, que trata de desarrollo y cultura, y cuáles son los vínculos, y cómo podemos aprovechar de las diferencias culturales para diseñar políticas aún más eficientes. Por ejemplo, en México, utilizar los héroes de la revolución y de la reforma, varias reformas de gobierno que han tenido durante la historia, buscar sus temas
sus palabras, sus técnicas para adelantar la modernización del Estado ahora. Yo creo que esto es muy bueno. Cómo utilizar instituciones indígenas, tanto de indígena, gente indígena, pero también instituciones que son de su ciudad, de su pueblo, por ejemplo. Si tienes algunos grupos ahí que puedes usar para aumentar rendimiento de cuentas, por ejemplo. Todas esas cosas son culturales, pero no me gusta, no que usted ha hecho esto, no me gusta eso de que vayamos a, bueno, ¿sabes qué? Colombia es igual a Perú porque antes había virreinatos por allá o Bolívar entró por acá o no sé qué. Eso es para mí un abuso de la historia que empieza a ser una explicación y casi una excusa para cosas que debemos hacer hoy. Gracias, profesor. Por ahí había otras dos preguntas, si quieren las, una por allá y por allá había otra mano. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristian Ubiarco y soy estudiante de aquí del CUCEA. Mi pregunta va orientado a esto, lo que acaba de comentar. ¿Cómo fortalecer esta democracia a nivel lo que es Latinoamérica, este Estado de Derecho? ¿Cómo fortalecerlo si tenemos pues todos los ejemplos desde Chile, Argentina, hasta lo que es México, que venimos de dictaduras, ¿no? Todo el siglo pasado estuvo marcado por dictaduras, tanto en Chile con Pinochet, aquí en México, la dictadura perfecta. ¿Cómo fortalecer para que ya se asiente? Porque pareciera que pasan los gobiernos que son izquierdas en América Latina, pasan los gobiernos que son de derecha, se dicen de derecha, pero sigue la corrupción. Sigue la corrupción, sigue la falta de democracia, la falta de justicia, que pues va de la mano. La falta de transparencia y rendición de cuentas, ¿cómo fortalecer, cómo hacer para que esta región, porque pues vaya, pues somos similares, ¿no? Somos sinónimos, casi toda la región de Latinoamérica está marcada por los mismos, por carencias, falta de oportunidades, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer para fortalecer este estado de derecho, para acentuar ya una correcta democracia y que se note, ¿no?, que haya progreso, porque también pues va muy concorde, ¿no?, lo que es transparencia y rendición de cuentas para que haya también una calidad de vida. No podemos hablar también de transparencia y rendición de cuentas si también no se eleva la calidad de vida de los latinoamericanos. ¿Cómo, pues esa es mi pregunta más que nada, cómo fortalecer, cómo hacer para que Latinoamérica se asiente en este Estado de Derecho y en esta democracia? Gracias. Gracias por esa pregunta. Y sabes que lo que tú estás haciendo hoy, invirtiendo tu tiempo, que yo sé que si eres estudiante que no tienes mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, invertir tu tiempo para venir a este seminario y ayer y investigar qué se puede hacer, cómo se entiende ese problema, qué podemos hacer. Esto es la primera cosa que podemos hacer, tener esta pasión que tú tienes con tu intelecto también, combinando la pasión y la disciplina para enfrentar problemas muy difíciles. Segundo, entender que sí, no es tan monocromática como tú dices. Hay muchos ejemplos en el mundo que son muy animadoras de éxitos, no solo en corrupción, pero en muchos otros lugares. Y lo que tenemos que hacer nosotros es no siempre, no tú, pero nosotros como académicos, no siempre buscar, ay, este fracasó, oh, qué pena que no son tan inteligentes como yo, porque si yo fuera presidente habría hecho eso. Esta gente olvidó de eso, ignoraba de tal. Siempre, ¿no? Ese tipo de explicación no es muy buena. En vez de esto debemos decir, aquí hay algo que mejoró, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué tal? En el Perú tienen un grupo que se llama, puedes buscarlo después, que se llama Ciudadanos al Día. Y es un grupo que tiene como 15 años, creo, 10 o 15 años, fundado por una ONG. ¿Sabes lo que hace? Tiene sondeos cada 3 meses, 15.000 personas, cuando salen de un municipio, de un hospital público o de una oficina de una ciudad, dicen,
Permítame, por favor, tengo un minuto, no tiene que dar su nombre. Primero, ¿qué hizo usted aquí? ¿Sacar una licencia, lo que era? Segundo, ¿qué tal el servicio recibido de 1 a 10? Tercero, ¿le pidieron un soborno? Y con esos datos forman un ranking, un scorecard de las ciudades, por ejemplo, de Perú. Y hay algunos muy buenos y lo publican. Y luego tiene un panel de jueces que determina cuáles son los que han mejorado lo más del año pasado. Y lo ponen en televisión como si fuera Mexican Idols, ¿no? Una competencia de tres ciudades, por ejemplo, que vienen ahí y entonces revelan en el show quién ganó. Y luego estudian los que ganaron. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo mejoraron basura, electricidad, baches? Entonces, en su website tienen más de 700 casos, lo que ellos llaman buenas prácticas, que son cosas que los restos de nosotros podemos aprender de ellos. Y finalmente ofrecen un servicio. Si tú eres de una ciudad como, no sé, una ciudad en el Perú, digamos Arequipa, y quieres mejorar, ellos primero dan sondeos en cada servicio que ofreces en la ciudad, y segundo, traen los ejemplos para hacer formación para los funcionarios. Y en su website tienen un video de una ciudad, de un hombre que es testigo a que hace un año tuvimos este entrenamiento y ahora este año estamos mucho mejor, muy orgullosos de nosotros. Entonces, sí se puede buscar prácticas efectivas. Lo malo de esto para un estudiante es que nos gustaría más leer por día y va al Café Fleur por la noche y hablar de Sartre, ¿no? Y no, eso no es. Eso es meterse y ver cómo están funcionando cosas en el terreno y buscar los ejemplos, las luces brillantes que están mejorando y aprender de ellos. Perdón. Muchas gracias. Se quedaron dos preguntas más por ahí. Buen día, Mateo Flores, también estudiante de aquí del CUCEA. Y mi pregunta es más que nada, usted hablaba sobre cambiar sistemas más que cambiar personas, pero ¿qué hacer para combatir la corrupción o combatir un sistema corrupto que beneficia también a la sociedad? Por ejemplo, un programa social que ahora sí que esté inmiscuido en corrupción, pero que también sea muy buen programa social, o sea, que siga ayudando a la sociedad, pero que sí tenga esos temas de corrupción. Tengo un ejemplo de un programa de leche de hace 20 años o por allá en el Perú, para dar leche a los jóvenes que no tenía comida. Y era muy efectiva en el sentido de dar nutrición, pero estaba corrompida. Entonces, la pregunta era, ¿cómo podemos limpiar el sistema sin sacrificar el programa? Entonces, es posible hacer los dos. Pero creo que tu pregunta va más profundo, que es, si estamos diagnosticando los tipos de corrupciones, los sectores que afecta, las funciones que se afecta, ¿cuáles son los más serios en sentido de distorsionar incentivos en la sociedad y crear pérdidas sociales a un lado? Entonces, esos son los costos sociales de los diferentes tipos. Y puedes discutir eso, puedes hacer una discusión entre los líderes y hablar de cuál. Entonces, tener un tipo de ranking en una ciudad. Y luego pensar al lado de qué tan fácil es luchar contra este. Posiblemente el número uno es muy difícil, ¿no? Entonces no empecemos con esto. La pregunta tuya es, supongamos que tenemos un programa muy apreciado, muy efectivo en sentido de dar recursos a los pobres, por ejemplo, pero estás corrompido. Entonces no comencemos ahí, comencemos con otro que esté distorsionado, o sea, dinero está saliendo por todos lados y vamos a empezar allá primero. Muchas gracias. Pues una última, ahora sí que la última y nos vamos, diría. Que sea fácil, por favor.
Había una mano y ya se arrepintió. ¿No? Cintia. Aquí, aquí. Gracias, profesor. Yo trabajo actualmente en el Ayuntamiento de Guadalajara y una de mis funciones principalmente es implementar mecanismos y estrategias para el combate a la corrupción. Y algo con lo que me he encontrado, prácticamente trabajo en la capital del estado de Jalisco, y con lo que me he encontrado es evidentemente existe la posibilidad de implementar buenas prácticas. Sin embargo, veo una sociedad completamente inmersa en el sistema ya de prácticas y de acciones que el gobierno ha implementado a través de pues toda una historia, ¿no? De muchísimos años. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo romper o cómo traspasar de implementar buenas prácticas a que se genere ya un sistema de nuevos usos y costumbres, tanto de los funcionarios públicos, pero también de la misma sociedad? Me parece que como usted lo ha comentado, es un sistema tan arraigado que los propios funcionarios públicos lo sienten ya como una propiedad, se han apropiado de ese sistema, pero además están completamente identificados y lo sienten como parte de su vida cotidiana, pero también creo que la sociedad lo tiene concebido de esa manera. Y es cierto, nos quejamos de que tenemos que dar ese impulso para que avancen rápido los trámites o la prestación de los diversos servicios. Sin embargo, me parece que sí es conveniente la implementación de nuevas prácticas, pero creo que deberíamos de ir más allá y esa parte no la logro hasta este momento identificar. ¿Cómo pasar de las buenas prácticas a ya comenzar a transformar los, digamos, estos hábitos, ¿no?, y costumbres? Buena pregunta. Primero una desviación, pero entonces vuelvo a la pregunta. En primeros meses después de ser elegido, el primer presidente elegido de Haití, Aristide, después de Baby Doc y Papa Doc, y años y siglos de emperadores de Haití, dictadores, este fue elegido. Y tuve la suerte de pasar una semana con él y pensando en su estrategia económica, no era de corrupción, sino estrategia económica. Y tenía sus recomendaciones del Banco Mundial, 23 recomendaciones de USAID, no sé qué, del Fondo Monetario, del grupo de negocios, de empresarios de Haití, etc. 23 cosas, no hagas esto, hagas esto, tal y el otro. Entonces yo pensé, ¿cómo priorizar esto para él y cómo explicar la prioridad? Y pensé que algunos de estos algunos pasos tienen menos costo social, otros tienen grandes riesgos. Entonces, ¿cómo puedo ordenarlos? Y tú sabes que Aristide era un sacerdote. Entonces, soy protestante, pero me atreví a hablar con él el día siguiente diciendo que creo que, señor presidente, que en la Iglesia Católica hay una jerarquía de pecados. Algunos de ellos, si confiesas el domingo, haces ciertas prácticas, entonces estás perdonado. Otros vas al purgatorio y otros son pecados capitales que vas a pasar la infinidad de tiempo en circunstancias incómodas. Él dice, sí, es igual en economía. Hay ciertos pecados que son pecados en sentido de que hay distorsiones, hay ineficiencias, pero no son muy malas. Entonces, entre los cuatro aquí, para usted, control de precios de subastas básicas como óleo, como pan, etcétera. Eso sí es ineficiente, pero no cuesta mucho. Poner un nuevo salario mínimo en este país no va a costar mucho porque hay mucha gente que no obedece a la ley y va a emplear por un... Pero no, es ineficiente, pero no es un pecado mortal. ¿Sabe qué es un pecado mortal? Hiperinflación.
Y si Monet del Gurd está pasando por un punto de peligro, y si esto va por acá, la economía está muerta. Ahora, igual con la corrupción, hay ciertos tipos de corrupción que no son fatales. Algo que parece un tipo de propina, oficial o no oficial, es corrupto porque no es permitido, pero con tal que no frena el aparato, que lo usan estratégicamente para frenar y frenar y frenar y extraer más recursos. Esto no es, para mí, no es la cosa más importante. La cosa más importante es donde hay grandes compras, por ejemplo, en licitaciones grandes de obras públicas, distorsiones, o cuando hay mucho dinero que está desapareciendo de fondos sociales. Eso sí, puede ser catastrófica para una ciudad o para una provincia. Entonces, mi pregunta sería, tenemos que, en estos casos que mencionas, que hay sistemas que son corruptos, pero todo el mundo está pagando el dinero, pero no está causando mucho daño social o no. Y si no, ¿por qué no empiezas en otro lugar donde posiblemente hay más daño social que puedes evitar por su campaña contra la corrupción? No sé si esto es una buena apreciación de tu pregunta. Sí, le quitaron el micrófono, pero dijo que sí. Ok. Yeah. Pues, no estoy apoyando la corrupción, no me malinterprete. ¿No? Ah, ahí se lo van a regresar. Para Gracias. Sí, me parece que digo, entiendo lo que comenta en cuanto a que este sistema posiblemente no afecte socialmente, pero a mí me parece que, digamos, las adjudicaciones por compras o por adjudicaciones de obra, en realidad el beneficio de las obras que se están realizando, pues prácticamente la sociedad lo puede estar sintiendo, ¿no? Lo puede estar viendo en la mejoría de servicios o en la construcción de escuelas o de todo tipo de prestación de servicios. Pero me parece que la corrupción que va en el día a día, la que más le afecta o le pega a los ciudadanos, pues es prácticamente esta que corre a través de los diferentes trámites. Y que en ocasiones puede llegar hasta temas, en la prestación, por ejemplo, de servicios médicos, hasta temas de negligencia en cuanto a la atención del servicio de salud de las personas. Y lo que he podido yo observar es que definitivamente las compras y la adjudicación de obras sí se van, pues los montos muy grandes de presupuesto o de mayor presupuesto, y es ahí donde estoy completamente de acuerdo con lo que comenta de la implementación de prácticas que aseguren o de mecanismos que aseguren completa apertura de todas esas asignaciones y que eso pueda inhibir cada vez más o hacer mucho más pulcros los procesos de adjudicación. Sin embargo, en la otra corrupción, en lo otro que comento de los trámites y servicios, me parece que es una corrupción que no queda evidencia, que no se observa, que no se vigila por los propios ciudadanos, porque los ciudadanos son los que están inmersos en esas prácticas. Entonces, creo que por más mecanismos que en ese nivel, digamos, de trámites podamos implementar, creo que ese impulso o propinas, como comentó, me parece que finalmente sí afecta en el día a día mucho más socialmente al grosor de la sociedad que las adjudicaciones de obras o de compras. Eso es lo que al menos percibo en el ayuntamiento. Enteramente posible. Entonces, mis sugerencias son dos. Primero, ¿por qué no me invitan a Guadalajara? Vamos a tomar un pisco sour allá o tomar una carta blanca y discutirlo. Y segundo, claro que sí. Segundo, tengo un artículo hace unos años que creo que existe en español también, que se llama Subverting Corruption.
y creo que en español es la subversión de la corrupción, y aparece en Finance and Development, Finanzas y Desarrollo, una publicación del Fondo Monetario, que explica cómo podemos romper esos equilibrios de corrupción. Entonces, espero que les sea útil. Muchas gracias, doctor. Ya está la promesa sobre la mesa. Esperemos que ahora sí la podamos cristalizar. Ya vamos a hacer un tour, ¿eh? Guadalajara, Oaxaca. Está muy bien. Pues muchísimas gracias. Un aplauso al doctor De Klitgar. nada. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias y seguiremos Okay. molestándolo. Chao. A continuación va a seguir la siguiente mesa. Tienen 5 minutitos rápido para un café. Ay, perdonen porque no tengo aquí el programa, pero según yo, justicia abierta, ahora sí, las buenas prácticas de justicia abierta. Gracias.
Bueno, sean todas y todos bienvenidos a este cuarto panel sobre buenas prácticas en materia de justicia abierta. Estamos con un panel de lujo y pues intentaremos aprovechar cada minuto con sus exposiciones, pero también con las reacciones y preguntas de todos ustedes. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Brevemente, antes de comenzar con las exposiciones de nuestros panelistas, me gustaría brevemente plantear un telón de fondo sobre justicia abierta, de qué hablamos cuando hablamos de justicia abierta y cómo se puede trabajar este tema. Y me gustaría compartir tanto con los panelistas como con nuestros asistentes y asistentas que en World Justice Project hemos asumido una tarea interesante junto con el Instituto por la Rendición de Cuentas en Combate a la Corrupción y el INAI para poder aventurarnos a medir el nivel de apertura de las instituciones de justicia en México. ¿Qué significa medir la apertura? Pues es un gran reto. Y la manera como abordamos este reto de manera conjunta y colaborativa fue: construyamos primero qué queremos entender por justicia abierta y luego veamos cómo esto se traduce en la función de las instituciones de justicia. Ahora, este es un punto para nosotros interesante: ¿a quién medimos? ¿De quién estamos hablando? Y en World Justice Project y el INAI y el IRC decidimos no solo hablar de tribunales, no solo hablar de instituciones que resuelven controversias e imparten justicia, sino también aquellas instituciones que investigan delitos, es decir, procuran justicia y también administran justicia. Es decir, cuando hablamos de justicia, no solo hablamos de tribunales, sino hablamos también de otras instituciones que están encargadas por garantizar el acceso a la justicia y garantizar los derechos de las personas. Y entonces, desde World Justice Project, decidimos pues aventurarnos a mirar el bosque de esta manera, si gustan, y al mismo tiempo acercarnos al bosque y acompañar algunos ecosistemas de justicia en esta gran aventura de decir: asumamos la justicia abierta como una política estatal. Y entonces, al ir construyendo y acompañando este trabajo de construir una política estatal, dijimos, bueno, ¿cuáles son los temas que se tienen que incorporar en una política estatal? Y lo hicimos a través de un espacio semejante a este. Vamos a hablar, vamos a discutir, vamos a reflexionar sobre qué entendemos por justicia abierta, pero también cómo la vamos a ir, si gustan, descarapelando o desagregando un poco, desempaquetando un poco esa idea. Y dijimos, bueno, cuando hablamos de justicia abierta, hablamos de transparencia, de procesos y de resultados, pero también hablamos de accesibilidad a los distintos grupos de personas, la aplicación de distintas perspectivas, ¿no?, de la infancia, de género, intercultural, etcétera, pero también de las barreras que pueden estar entorpeciendo la accesibilidad de las personas a los servicios y a las instituciones de justicia. También decidimos hablar y discutir sobre cómo resolver problemas de justicia a través de tecnología y, por supuesto, hablar desde la mirada de rendición de cuentas y, por lo tanto, abordar el tema del Sistema Nacional Anticorrupción y de cómo la ciudadanía va acompañando, monitoreando y contribuyendo a su fortalecimiento, para concluir con el tema de las designaciones públicas y de cómo las personas, como todas ustedes que están aquí, pueden contribuir a que ese nombramiento o a esa designación pública esté apegada no solo a las reglas, no solo a la ley y a los requisitos, sino también a los estándares internacionales, convencionales, que nos van a ayudar a que tengamos mejores titulares de las instituciones públicas. Entonces, digamos que esos fueron algunos de los temas que discutimos. Y entonces, si queremos responder a la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de justicia abierta, hablamos de esta diversidad de temas desde una mirada de centralidad a las personas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que las personas debemos ser el eje de la función y de la respuesta a los servicios de justicia. No deben ser sus propias lógicas, sino que son las necesidades de las personas
a las que tienen que atender. Y bueno, con esta brevísima introducción sobre cómo hemos ido trabajando el tema de justicia abierta, tengo el honor de dirigir, bueno, no de dirigir, de moderar este panel, de facilitar la conversación. Y esta conversación está detonada por algunas preguntas. Preguntas como, ¿qué podemos entender por justicia abierta y por qué es importante para la ciudadanía? ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes para lograr que las instituciones del ecosistema de justicia y garantía de derechos faciliten la accesibilidad y la publicidad de la información? ¿Y cuál es la agenda de apertura de las instituciones de impartición, de procuración y de administración de justicia más urgente para América Latina y para México? Y bueno, tenemos entonces a nuestro primer panelista, el doctor Peter Sharp. Leeré una muy breve semblanza, no haciendo justicia a la trayectoria profesional de todos los presentes. Peter Sharp es abogado de la Universidad de Concepción, magíster en Derecho y candidato a doctor en Derecho. Participó como consultor principal de CEPAL para la elaboración de la política de justicia abierta del Poder Judicial de Costa Rica, consultor para la cooperación alemana GIZ para la elaboración de la política de justicia abierta e integridad del Poder Judicial de Honduras. Es miembro de la Red Internacional de Justicia Abierta, responsable de relaciones institucionales de la Red Académica Internacional de Gobierno Abierto y es conferencista permanente en materias de justicia abierta y Estado Abierto, fundador de la Red Chilena de Justicia Abierta. Y recientemente fue premiado o recibió el premio anual a la inclusión por generar espacios e implementación de justicia abierta. Doctor Sharp, sea bienvenido y tiene 15 minutos. Yo trataré de, con una tarjeta amarilla más o menos, indicarle cuando estemos próximos a que acaben los 15 minutos, 30 segundos antes. Gracias. Te tratan como un delincuente. Ladrón. No es tu culpa. Dale gracias. Donde vivo yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. Es la gente. Mundial. Somos pobres. Nos manejan mal. Dame, 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 dame todo el power para que te dé. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano. Quise dedicarle estos minutos a Molotov, porque ellos se lo merecen. Son invitados especiales a esta fiesta. La música es un tremendo relator de historias. Y cuando uno quiere conocer la historia de un país, es muy importante escuchar a sus poetas, a sus escritores y a sus músicos.
para conocer la historia del Chile del 73 al 90 hay que escuchar a los prisioneros, a Inti Illimani. Para escuchar la historia de los pueblos que sufren en América Latina hay que escuchar también a sus relatores. La música tiene algo maravilloso, a diferencia de las palabras. Las palabras, como dice el principito, a veces nos desunen. Son fuente de malentendimiento. Por eso la importancia del lenguaje claro y del derecho a la información. Pero la música tiene algo tan relevante que une al país. Por eso que la música nos conecta aquí y ahora. La palabra es una loca de la casa que se conecta entre el futuro y el pasado. Y a veces se utiliza para dividir un país. Y cuando la palabra no es verdadera, desintegra una sociedad. Esa palabra se llama mentira. Por eso cuando hablamos de justicia abierta, y le preguntaba a Montserrat, que está por allá, a Juan Carlos, a estudiantes de este espacio universitario, si sabían algo de justicia abierta, y ellos fueron tremendamente honestos. Y me dicen una palabra hermosa. No sé. Ahí comienza la historia. Entonces, voy a tratar en los 12 minutos que me quedan, o 11, y luego esperemos una segunda ronda, de tratar de acercarme al concepto de justicia abierta y por sobre todas las cosas, como decía un poeta centroamericano, que la mejor forma de decir es hacer. Y voy a dividir mi presentación en este escaso tiempo y por respeto a mis colegas, donde me siento muy honrado, un tema conceptual, la experiencia comparada en 4 países y luego una visión final hacia dónde queremos ir. Quiero partir diciendo que la justicia abierta no es una meta, es un camino. Y lo recorren los peregrinos, no los turistas. La justicia abierta se construye desde abajo hacia arriba. Lo conversamos anoche con Alejandro de World Justice Project. Y lo hemos conversado con Adrián Alcalá de INAI. Y lo hemos conversado con muchos comisionados y con jóvenes y estudiantes en México. Y también la justicia se construye desde la periferia hacia el centro, de aquellos que nadie ve. Porque si alguien sabe de justicia, son aquellos que sufren la injusticia. ¿Por qué hablamos de justicia? Porque sentimos una sensación de injusticia. De ahí nace la discusión. Y la justicia, ¿por qué abierta? Porque es fundamental abrir los poderes del Estado para que la justicia sea el pan de todos. Concepto que se incorpora ya al 2015 y nace y paria aquí en México el 2015. Cuando en la cumbre, cierto, de gobierno abierto de OGP, se hablaba ya del Estado abierto y la justicia abierta. Esto lo escuchó alguien en Costa Rica, la presidenta de la Corte Suprema, una mujer, Zarela. Y dijo, esto yo me lo voy a comprar. Y decide iniciar una cruzada y se transforma en peregrina. Y dice, yo ya no voy a ser más turista del Poder Judicial. Este debe ser un Poder Judicial peregrino. Y vamos a implementar una política de justicia abierta para el Poder Judicial de Costa Rica. Tuve el honor de participar en la elaboración de ese programa durante 2 años y fue un camino difícil, como todos los caminos de peregrinaje. Si vamos a hacer solamente una cuestión estructural, como conversamos anoche con Lulú, no vamos a llegar a ninguna parte, solo vamos a tener datos que no conducen a nada. Porque el problema de la información es un grave problema, porque estamos llenos de información, pero carentes de verdad. Es una tremenda contradicción. La justicia abierta apunta hacia la verdad, no solo a la información. Así, podemos entender que la justicia abierta es un diálogo del ecosistema de justicia permanente con la ciudadanía, que inspirado en la transparencia, acceso a la información pública, luego veremos, la participación, que es la entrega del poder, y la colaboración, la inteligencia colectiva, permite el pleno acceso a la justicia. Agenda 2030, Objetivo 16. Y construye 2 cosas. Honor social para los que le imparten y valor público de las instituciones que lo hacen. Por lo tanto, la justicia abierta nace del diálogo, de un diálogo colaborativo, de un entendimiento. Y por eso que ese diálogo debe ser el lenguaje claro.
ya han surgido dos sentencias. En México, la primera, y hay que sentirse orgulloso, por eso el Viva México Cabrones es muy relevante, y la segunda en Argentina, donde dos mujeres juezas están ya redactando fallos en lenguaje claro. Y eso es tremendamente relevante, es disruptivo, es disruptivo. Y además tiene como fin la justicia abierta la construcción de valor público. Y el valor público tiene tres elementos, según Mark Moore de la Universidad de Harvard, y dice que tiene por objeto provocar un cambio. Si las sentencias no provocan cambio, no corren la línea para generar cambios sustantivos en la economía, en la democracia, en la defensa de los derechos humanos, esa sentencia es una sentencia de turistas, que no produce nada. Lo segundo es la calidad de los servicios. El Poder Judicial no tiene derecho a fallar, porque cuando falla el Poder Judicial, falla todo el ecosistema. Cuando cae uno, caen todos. Y la ausencia de justicia es un acto de violencia. Y en tercer lugar, la confianza, dice Mark Moore. Es decir, la confianza se construye en base a la verdad. Por eso que este diálogo debe ser un diálogo verdadero. Así podemos entender que cuando construimos valor público, estamos instalando la justicia como un pan de todos y de todas. Y volvemos al objetivo de este encuentro, Estado de Derechos. Eso es, hacia allá queremos estar. Montserrat y Juan Carlos son estudiantes de economía, y la pregunta es, ¿qué importancia tiene para los estudiantes de economía la justicia abierta? Muy importante. Jarrett lo decía, un autor norteamericano, que cuando un Estado tiene Estado de Derecho y justicia abierta, se cumplen los compromisos económicos, los contratos, se hacen mejores negocios, hay mejor inversión. Por tanto, el tema de la justicia abierta no es solo un tema de los justiciables, es un tema también importante para la economía. Cuando no se cumplen los contratos en un país, nadie invierte, y eso genera pobreza, y la pobreza genera injusticia. Es decir, es un camino lógico. Y además, y cuando nosotros, voy a pasar a la segunda etapa de esta conversación, ya que me quedan, ¿cuánto tiempo, Anita? 5 minutos. Cuando hicimos este peregrinaje, voy a ver si alcanzo, tenemos una segunda ronda para contar la experiencia de Costa Rica, Honduras, Ecuador y Chile, hicimos una estrategia muy, muy relevante, y aquí voy a invitar a otro personaje, además de Molotov, un autor uruguayo, Mario Benedetti. Y voy a resumir en este poema lo que hicimos, porque más sería muy largo extenderme, quedan 4 minutos. ¿Y cuál fue la conversación que hicimos cuando construimos la política? Viento en contra. Y me acordé siempre de Foucault cuando decía, donde hay poder hay resistencia. Y siempre vamos a estar contra la resistencia. Siempre, si queremos entrar a la justicia abierta. Y aquí hay pioneros y peregrinos, Adriana, Alejandro, World Justice Project, Lulú, que va a ser la próxima peregrina. Y por lo tanto, estamos en esto. ¿Y qué dice Mario Benedetti? Y eso fue lo que hicimos la construcción de las políticas. Imagínense ustedes, un juez, una jueza, un defensor, un fiscal, una escuela de derecho con estudiantes que hacen trabajo en territorios, y está frente a un justiciable. Le dice lo siguiente, mi táctica es mirarte, aprender como eres, quererte como eres. Mi táctica es hablarte, diálogo, lenguaje claro, derecho a comprender, como dice la doctrina mexicana, y escucharte, que la sentencia sea eso. Construir con palabras un puente indestructible, eso hace una buena sentencia. Quedarme en tu recuerdo, dice mi otra táctica. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en tu recuerdo. Es decir, valor público a las instituciones. Mira, fui a un tribunal y me atendieron tan bien, me fue mal, pero fue tanto la atención que me pusieron que me llevo este recuerdo. Mi táctica, dice, es ser franco, hablar con la verdad y ser franca para que entre los dos no haya telón ni abismos, y que no nos vendamos simulacros.
Y finalmente dice, y aquí está la estrategia de cómo trabajamos la justicia abierta y los procesos de evangelización y de provocación, mi estrategia es más simple. Mi estrategia es que algún día, no sé cómo, ni siquiera con qué razón, tú, justiciable, ciudadano, ciudadana, habitante de Chiapas, habitante de Oaxaca, habitante de Chetumal, por fin tú, a mi poder judicial, sistema de justicia, por fin me necesites. Esa es la construcción de valor público. Pero solo vamos a necesitar la justicia cuando sea verdadera, cuando sea dialogante, cuando sea absolutamente transparente. Porque el poder judicial, y con eso termino esta primera etapa, es un contrapeso a los otros poderes del Estado que pueden ser poderes autoritarios. Es la primera y la última línea de la dignidad humana en un Estado de Derecho. Eso por ahora. 15 minutos. Muchísimas gracias, doctor Sharp. Ahora vamos a escuchar al doctor Carlos Jiménez Gómez. Es consultor internacional en transformación digital con más de 30 años de experiencia profesional. Actualmente se desempeña como experto en el sector justicia y sistemas de información para la División Internacional del Centro Nacional de Tribunales Estatales de Estados Unidos. Es funcionario de carrera de la Administración de Justicia Española desde 1991, ha participado en proyectos de referencia y se ha desempeñado como experto para organizaciones como la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. En los ámbitos de justicia abierta y justicia electrónica, ha realizado investigación aplicada, es autor de diversas publicaciones y ha colaborado como docente en universidades como el Rockefeller College of Public Affairs and Policy de la Universidad del Estado de Nueva York. Es miembro de diversos comités en ámbitos como la inteligencia artificial, estandarización, tecnología y políticas públicas. Sea usted bienvenido. Hola, sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Acucia por la invitación, por tener la oportunidad de estar aquí, de compartir este panel con mis distinguidos colegas. Yo no voy a ser tan especial en la exposición como lo ha sido Peter, es una desventaja para mí porque la verdad es que es innovador y plantea y hace ver la esencia de todo esto, de esta perspectiva. Yo quizá sí que me gustaría hablar un poco más específicamente desde un punto de vista de definición, decir algunas cosas, porque yo no sé si habrán fijado, en muchos casos los compromisos ante la Alianza para el Gobierno Abierto, hay una confusión entre lo que ha sido justicia digital, utilización de las TIC y justicia abierta. Me gustaría decir que el acceso a la justicia es un derecho fundamental. Hablemos de justicia abierta o de cualquier otro tipo, el acceso a la justicia es algo que es inherente y que tendría que estar siempre. Cuando yo realicé hace ya años, en 2013, sobre esto una investigación, encontré aplicar el gobierno abierto en el ámbito de justicia y estuve buscando, no se hablaba en español de justicia abierta, hay otros conceptos dentro del derecho anglosajón, me gustaría resaltar tres aspectos. Porque en el fondo estamos hablando de una serie de características a aplicar. La participación, la colaboración y la transparencia son elementos de la justicia abierta en el ámbito de la justicia. Y cuando digo en el ámbito de la justicia hay otro aspecto que es importante decir. Aquí hay aspectos relacionados en el ámbito jurídico, en el ámbito de justicia, que son necesarios que existan, como la independencia judicial, por ejemplo. Esto es diferente, aplicado en el ámbito del poder ejecutivo y, por tanto, es necesario tener en cuenta las especificidades del ámbito de justicia en esta aplicación de la participación, la colaboración y la transparencia. Y otros dos aspectos que hoy día son fundamentales y, desafortunadamente, además, después de la experiencia del COVID, supongo que el ámbito de utilizar la tecnología y utilizar la innovación para ello son claves. En el fondo, la esencia es lo que ha presentado Peter. A la hora de trabajarlo y de aplicarlo, hay mecanismos para que esto se lleve adelante. Y esta apertura de la justicia
Hoy día es fundamental, porque en el fondo los beneficios, y paso con la segunda pregunta, los beneficios están relacionados con la proximidad, con la confianza, con la optimización de los recursos, con la lucha contra la corrupción, con la eficiencia y la eficacia de las instituciones de justicia, porque en el fondo me gusta decir que la justicia abierta es un mecanismo para alcanzar o en el camino hacia los objetivos de desarrollo sostenible, como lo son las tecnologías para aplicarlo. Y obviamente hay aplicaciones o hay ámbitos en los que es necesario no utilizar o no se puede utilizar la tecnología, pero eso no quiere decir que no se trabaje en la dirección que, como ha explicado Peter, lo que estamos haciendo es, yo diría, permitir que los principios fundamentales a través de los tribunales en el ámbito del Poder Judicial, en el ámbito de los actores de la justicia, puedan alcanzar estos, avances en estos aspectos esenciales. Hay aspectos que son limitadores, que son barreras, que son complicados de aplicar, especialmente cuando hablamos del ámbito de la justicia por la idiosincrasia en el ámbito legal, la complejidad del cambio dentro de las instituciones de justicia. A mí me gusta hablar de una combinación de los instrumentos de tecnología para poderlo llevar a cabo, en algunos casos que lo facilitan. Yo no sé si han visto recientemente, tanto en la Cumbre de las Américas como en diferentes foros, se habla combinando el ámbito de justicia gobierno abierto y digital. Estos aspectos ahora son fundamentales, especialmente después del COVID. Creo que es una oportunidad para aprovechar lo que las instituciones quieren y han visto que es necesario hacer, como es el uso de la tecnología para las diferentes, para su misión que tienen, en el que se incorpore además una perspectiva estratégica de la justicia abierta. Y, por ejemplo, esto, aplicando esto, podemos hablar de transparencia por diseño, cuando estamos pensando en los sistemas de información, en los datos abiertos, en el uso de estas tecnologías, no solamente para modernizar, sino que además incorporar en esencia aquellos principios que son clave, como la transparencia y la rendición de cuentas. En los obstáculos podemos encontrar comunes, están relacionados con la voluntad política, están relacionados con los esfuerzos aislados, se focalizan en proyectos, pero no son transversales, que tendrían un impacto estratégico. Son aspectos culturales, como he dicho, dentro del ámbito de justicia es mucho más conservador, si cabe. El problema de la confusión de conceptos muchas veces ha llevado, como he dicho, a decir en planes de compromisos de países que estaban haciendo justicia abierta cuando lo único que estaban haciendo es justicia digital o justicia electrónica, y eso no lleva unos beneficios más allá al ciudadano de esta apertura que realmente se está buscando. Y esta confusión para mí es importante, porque si no está claro de qué estamos hablando, cuando lo estemos aplicando, lo estemos implementando, estamos encontrando barreras y en el fondo estamos limitando el posible impacto que se pueda lograr con ello. Y finalmente, intereses particulares. Es obvio que es necesario un avance y un avance conjunto. En este sentido, por ejemplo, a mí me gustaría destacar en la Cumbre de las Américas en el mes de julio, se celebró un foro impulsado por el National Center for State Court en colaboración con CEJA y México Evalúa de aquí de México y con el apoyo de la Alianza para el Gobierno Abierto. Y muchos de los problemas que se estaban manifestando, de las barreras y de las posibles soluciones, eran compartidas por los diferentes países, por los diferentes organismos. En ese sentido, yo creo que, por un lado, internamente, y ya volviendo atacando la tercera pregunta, la transparencia, desde un punto de vista interno, es fundamental. Yo diría que
si no hay transparencia, es muy difícil que haya participación o colaboración, porque en realidad para que haya participación tiene que haber información de qué manera, o que sea o transparente, que se pueda comunicar. Es el primer paso, en mi opinión, y es fundamental como paso previo esa información para poder avanzar. El impulso de la colaboración. La colaboración, en el fondo, es incluso internamente entre diferentes administraciones o con la ciudadanía, es necesario abrirse para que haya colaboración, y esto está impulsando de alguna manera avances conjuntos hacia ello. Y desde esta perspectiva, este esfuerzo conjunto, aprovechando buenas prácticas, pudiendo utilizarlas en este avance, es clave. Como he dicho, el ámbito digital creo que es fundamental y creo que es una oportunidad para que las diferentes instituciones aprovechen esta necesidad de transformación digital con la inclusión de aspectos esenciales como la transparencia, de tal manera que cuando se quieran abrir datos sea fácil o sea automático, y al mismo tiempo otra serie de derechos que deben estar protegidos, como la privacidad, no se tiene que abrir todo, esté controlado de alguna manera. Es decir, que los diferentes... las diferentes necesidades legales se cubran y al mismo tiempo se esté cumpliendo con la transparencia de una manera fácil o facilitando esta apertura. En el caso de justicia, por ejemplo, la importancia en la comunicación de las diferentes instituciones, la policía con justicia, con las prisiones, el ministerio, el poder judicial, compartiendo la información, eso se llama interoperabilidad, está en el en la esencia es la colaboración, y para hacer esto es necesario que entre ellos hablen, que se comuniquen. Esto de por sí no es justicia abierta, y sin embargo están hablando de modernización o de estandarización, facilita esta apertura y esta información. Y finalmente, desde el punto de vista externo con la ciudadanía, la importancia del ecosistema para usar los datos, para reutilizar los datos, la información. Si abrimos los datos y desde el punto de vista de la reutilización, del uso, del análisis, la ciudadanía o sector, la academia, el sector privado no los puede o no los sabe utilizar, tenemos un problema, porque en el fondo todo el potencial de innovación que se podría extraer de la coproducción, de la intervención de diferentes actores para mejorar las soluciones o los problemas en el ámbito de justicia, queda limitado precisamente por esa falta o limitación desde el punto de vista del conocimiento de poder usar, poder analizar los datos, poder analizar la información y poderlo explotar, ¿no? Y esto a mí me gustaría acabar con la... destacando la importancia de tener en cuenta que es posible y es una oportunidad el sumar la apertura con la transformación digital, y que este ecosistema es necesario también cuidarlo, y eso implica además tener a los ciudadanos en colaboración con las diferentes instituciones de justicia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Jiménez. Ya ha puesto sobre la mesa distintos retos como la independencia judicial, la interoperabilidad entre sistemas y cómo la innovación se tiene que traducir para la ciudadanía en utilizar esos datos, accederlos, pero además generar información y conocimiento a partir de ello, ¿no? Y bueno, pues ahora tendremos al doctor José Antonio Caballero, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas, y también así es, perdón, investigador de la UNAM y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me gustaría destacar que el doctor Caballero ha trabajado temas relacionados con la función jurisdiccional. Estoy negociando con él para poder hablar un poco de su trayectoria. Y bueno, pues, sí, solo tengo una mención, es coautor del libro blanco de la reforma judicial. Este libro fue una verdadera innovación que trató de poner frente a la Corte todas las voces de la práctica jurídica en relación a qué se puede esperar y qué se puede desear de un sistema
de justicia. Entonces, pues con el honor de escucharlo. Bueno, muchísimas gracias. Quiero empezar por darle las gracias a Lourdes y a Mauricio por la invitación, a las alumnas y las profesoras del JUCEA, qué gusto estar aquí. No había estado nunca en el JUCEA y espero que no sea la última vez, así que me encanta la invitación y muchísimas gracias. Y yo voy a tener también una canción de referencia porque quiero decir muchas cosas y será la de las Flans, la de corre, corre, corre por el boulevard, porque quiero decir muchas cosas por ahí. Y bueno, tenía una presentación por ahí, si se puede, la ponemos, y si no, pues empiezo con mi choro de una vez. En 2013, lo que les voy a proyectar es un boletín de prensa de 2013, pero déjenme colocarlo en el contexto de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala. Si quieren, pasen a la segunda. Y mientras les cuento lo de Iguala, pueden ver un boletín de prensa de la Suprema Corte. Pasamos a la siguiente lámina, nada más. Durante las diligencias para hacer la investigación de los hechos de Iguala, reportan las fuentes de la policía, agentes de investigación de la Fiscalía General de la República, que estaban en la ciudad de Cuernavaca. Y literalmente estaban en el centro de Cuernavaca. Quienes conozcan, hay un Walmart. Y que casualmente, caminando, iban afuera del Walmart, en el estacionamiento, dos sujetos con armas largas y una bolsa de anfetaminas. ¿No? Sí, van de compras, ¿no? Pero pues, de vez en cuando, pues, uno necesita también su AK-47 para ir de compras en el estacionamiento del Walmart. Y pues, por si se pone intensa la fiesta dentro del Walmart, pues unas anfetas para que todo fluya mejor, ¿no? Y entonces les pareció sospechoso porque casualmente eran agentes de la investigación de la Fiscalía General de la República, e iban también elementos de la Marina, que casualmente estaban destacados para investigar los hechos de Iguala. Pero como eso les pareció muy raro, pues dijeron, es nuestro deber intervenir, así que optaron por detenerlos. Cuando los detuvieron, dijeron, no disparen, somos buena onda, es más, somos tan buena onda que las armas y las metanfetaminas son lo de menos. Nosotros somos responsables de la desaparición de esos chamacos en Iguala. No me diga, oiga, pues esto está más grave y los vamos a tener que llevar a la Ciudad de México detenidos. La Constitución dice que hay que presentarlos de inmediato con la autoridad más cerca, ministerial. Pero nos están confesando eso voluntariamente, pues hay que llevarlos a la Ciudad de México. Lamentablemente el traslado tardó como 11 horas porque se ponchó la llanta, el tráfico en la ciudad, ya sabrán, ¿no? Típicamente del lugar donde los detuvieron al sitio donde los presentaron en la Ciudad de México, podrías hacer, vamos a decir que te va mal con el tráfico, 3 horas, y ya me estoy dejando llevar. ¿No? Pero fueron 11 horas, a todo mundo le pasa. ¿No? Pero llegaron con su confesión sota, un poco golpeados, porque la gente luego se tropieza y tiene... Ok, ya, listo. Es la razón por la que un juez, primero un magistrado, decidió conceder un amparo, porque este asunto lo vio primero un juez de distrito que llevaba el proceso penal, le dijeron tortura y vio para el otro lado. Lo vio un magistrado unitario que le dijeron tortura y vio para el otro lado. Tuvo que llegar hasta un juez de amparo, un magistrado de amparo, en revisión, para que alguien dijera algo. Y eventualmente terminó en la liberación. Ahí tienen en 3 palabras por qué es importante la publicidad de un proceso. Porque toda la cadena de irregularidades que se producen en este camino, si el proceso no es público, nomás no nos damos cuenta. La razón de ser de la justicia en ese sentido es que tiene que ser pública para obstaculizar el abuso en el ejercicio del poder.
Ese es el principio fundamental de la justicia pública o justicia abierta, como se le está llamando ahora. Pero fíjense la gran ironía. Si yo doy a conocer eso públicamente, en realidad lo que estoy haciendo es beneficiar a esos detenidos. ¿Pueden ser los culpables o no pueden ser los culpables? Sobre eso después regreso. Pero no es mi problema ese. Mi problema es el Estado que reacciona y que reacciona porque alguien violó la ley, no puede violar la ley para hacerla que otros la cumplan. Ahí hay un principio muy básico. Tú no puedes exigir a la delincuencia, si quieres tú, que cumpla la ley si tú violas la ley para perseguirla. Y si vamos a aceptar eso, me rindo. ¿Eh? Uy, qué ético se puso el profesor. Entonces cambiemos las reglas, ¿no? Basta con señalar a alguien y le cortamos la cabeza de una vez. No gastamos en cárceles, ya, asunto arreglado. Entonces, ese es el principio. Otro punto, yo doy a conocer quiénes fueron los detenidos. ¿Estoy violando su presunción de inocencia? No, me parece que no. Mejor aún, insisto, el proceso es público para evitar que se cometan irregularidades en contra de los procesados. Es la fiesta de cumpleaños del procesado, por llamarlo de alguna manera. Ahora bien, hemos tenido un problema cuando esto se aterriza con el tema de acceso a la información pública y privacidad. Porque la regulación empezó a enfocarse mucho más en la privacidad directamente que en el principio de publicidad procesal. Y entonces lo que está ocurriendo es, chocan. Carlos mencionó esto también rápidamente, pero están chocando dos principios muy importantes. El principio de proceso público, y en materia penal es muy clarita la razón. Los ejemplos nos dan para otras materias, y ahorita voy a proyectar algunas cositas si nos dan. Pero el principio de por qué es público el proceso se empezó a mezclar con por qué debemos proteger datos personales. Y esa mezcla, al menos en México, la agarramos mucho más del lado de los datos personales. Y entonces nos parece más importante proteger los datos personales. Y en los razonamientos que utilizamos para eso, nos estamos llevando entre los pies el principio de proceso público, o de juicio público, o de justicia abierta. Justicia abierta yo lo voy a utilizar en un concepto mucho más amplio. ¿Sí? Ya Peter y Carlos elaboraron sobre esto y bueno. Déjenme ahora seguir problematizando esto. Tienen frente a ustedes el boletín de prensa de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en relación con la liberación de Israel Arzate. Israel Arzate estaba acusado de la masacre de Villas de Salvarcar, una masacre donde mataron a 14 jugadores de fútbol americano en una casa en Ciudad Juárez. ¿No? Se confundieron, no se confundieron, lo que ustedes quieran, 14 chavales estaban muertos después de eso. A Israel Arzate lo detuvieron muy parecido, él no iba en un Walmart, pero lo detuvieron en un carro y dijeron, joven, su carro parece que es robado. Lo llevaron a instalación militar y en instalación militar Israel Arzate se acordó que también era culpable de la masacre de Villas de Salvarcar. Idéntico. Tenemos afortunadamente delincuentes con buena memoria, ¿sí? Y bien honestotes, ¿no? Les dijo, oh, lo del carro es lo de menos, hijo. Yo soy el responsable de Villas de Salvarcar. Otra vez se les pasaron los abrazos y salió un poco golpeado don Israel, derivado de eso, ¿no? Tuvo que llegar la Suprema Corte de Justicia después de que pasó otra vez por una cadena de juzgadores que se hicieron de la vista gorda para salir. Ahora bien, aquí está el boletín de prensa. Fíjense lo que puse en rojo. En rojo está el nombre de Israel Arzate. Son los datos que típicamente no vamos a ver, pasamos a la siguiente, porfa. Esta es la publicación oficial de la sentencia, perdonen por la letra, de hecho, si no la pueden ver, está calibrado de optometrista, si no la pueden ver, es momento de ir otra vez al optometrista, esto está patrocinado por Ópticas Devlin, en realidad, pero no, trate de hacerlo lo más grande posible, pero lo que quiero que vean son los puntitos que están censurando la sentencia. Y están censurando la sentencia porque la sentencia, al hacerse pública, no quiere que sepamos que estaban juzgando a Israel Arzate, no quiere que sepamos que la masacre ocurrió en Villas de Salvarcar. Y esta es la versión pública de la resolución.
Esto tiene varias broncas. Carlos mencionó algunas, digamos, no es lo mismo dar a conocer algo en papel que en fuente electrónica. Y esto tiene muchos problemas. Pero aquí cortamos con machete. En lugar de cortar con tijeras y ir delineando, digamos, el muñeco para hacer pública la resolución, aquí optamos por el machete. Si le dudo, lo quito. Estamos protegiendo, por ejemplo, la intimidad del expediente judicial. O sea, si este fue el expediente 24/2012, no lo podemos saber. No, pues no vaya a ser que violemos la privacidad del expediente. Hasta los expedientes tienen derecho a tener privacidad o no. ¿Sí? Pero bueno, ese es parte del problema. Ahora veamos la lista, es la siguiente, por favor. La lista oficial de la primera sala. Aquí se aparece el nombre otra vez de Israel Arzate y nos dice más o menos un resumen de lo que va a pasar. Fíjense qué interesante. La primera lámina es el boletín de prensa, información para el público general. Creo que está bien armada, bien diseñado y está la información que tiene que ser. La segunda es, digamos, el ejercicio de transparencia de la Suprema Corte de Justicia al dar a conocer una sentencia. Y la tercera es información procesal, que típicamente está diseñada para los operadores. Es decir, yo como abogado lo que reviso es la lista para saber cuándo se va a sesionar mi asunto, cómo se resolvió mi asunto. Y es información que viene resumida, pero que te contextualiza qué está pasando. Entonces, lo que estoy identificando también son usuarios distintos de la información y fuentes distintas de los operadores que van a recibir esa información en ese sentido. Entonces, cuando hablamos, digamos, de justicia abierta, tenemos que hablar de varias cosas. También tenemos, por ejemplo, las grandes regularidades. Por ejemplo, Peter nos mencionaba, los juicios deciden cosas muy importantes. Sí, estoy de acuerdo, pero también los juicios están repletos de regularidades. Déjenme decirlo con un poco de ironía. Yo no conozco a ningún juez que se emocione cuando ve un juicio ejecutivo mercantil para cobrar un pagaré de 2,000 pesos, porque los ven ad nauseam. Puedes vomitar la cantidad de esos. Un juzgado mercantil, digamos, ve no menos de 3,500, 4,000 asuntos de esos todos los días. Y las demandas no cambian. Bueno, en un año, perdón. ¿No? Y las demandas no cambian. Pero esos agregados también son importantes. Esas son las cosas que hace Adrián, por ejemplo. En los censos nacionales va recopilando esos agregados y nos van diciendo un poco qué tipo de cosas hay y en qué sentido. Y ahí también podemos tener cierta información que nos va a decir algunas cosas. Vamos a pasar a la siguiente y voy a tratar de darle un contexto teórico a todo el choro que les acabo de decir. ¿Justicia abierta para qué? Yo diría que hay tres objetivos muy claritos. Uno es garantizar el debido proceso. Y cuando digo garantizar el debido proceso, lo que estoy diciendo es que el derecho a un juicio público es uno de los elementos del debido proceso. ¿Por qué lo construyo sobre el debido proceso? Porque la cláusula del artículo 14 de la Constitución lo que nos habilita es el debido proceso. Ojo, típicamente la justicia pública o el principio de publicidad se entiende sobre todo en temas penales. Yo creo y me parece que hay suficiente fundamento para sostener que esto transita horizontalmente a todo proceso de impartición de justicia. Es decir, el hecho de que vayas frente a un juez ya es por su propia naturaleza un asunto público. ¿Sí? Me brinco al ejemplo. Un abogado en Argentina, un señor Cook, eventualmente fue sancionado por representar mal a su cliente y recibió una sanción penal. Una vez que lo sancionan penalmente, la sentencia se iba a publicar y el nombre del señor Cook iba a hacerse público relacionado con la comisión de este delito. ¿Sí? El señor Cook interpuso un recurso alegando que la publicación de la sentencia afectaba su honor y su privacidad. Pero esto lo que pueden empezar a ver es que el hecho de que las partes accionen y el hecho de saber quién acciona la justicia también es públicamente relevante. ¿Sí? Si una empresa, por ejemplo, el caso clásico es Firestone. Firestone, había unas llantas en las camionetas Bronco hace muchos años, que en los Estados Unidos las camionetas Bronco empezaron a tener muchos accidentes y nadie sabía exactamente qué estaba pasando. ¿Qué hacían las empresas? Las empresas, digamos, por daños demandabas a la Ford y demandabas a la llantera. La llantera negociaba con las partes y llegaba a acuerdos de confidencialidad para no admitir que las llantas tenían un defecto de fabricación.
y los acuerdos estaban sellados por confidencialidad. La pregunta simpática aquí es, ¿tienen las partes derecho a disponer sobre la confidencialidad de un asunto que está llevándose en un tribunal? Es una pregunta compleja. Yo diría que no, yo diría que no les alcanza, ¿sí? Porque el proceso jurisdiccional, así lo resuelvas por fuera, en el momento en que accionas ya se volvió público. Y entonces ya no tienes libre disposición sobre él. Pero entonces fíjense cómo la justicia irradia de muchas maneras y no necesariamente tiene que ser una cuestión penal, puede ser una cuestión cotidiana. El agregado, lo decía Peter, el agregado nos ayuda mucho a esto. Por ejemplo, ¿sí? Ya. Ok, me quedan 30 segundos, entonces cierro con este ejemplo. ¿Por qué el agregado es importante? Una pregunta de mercado, por ejemplo, es ¿cuánto tiempo necesito para correr a un arrendatario que no me paga la renta? Es una pregunta que los arrendadores le hacen todos los días a los abogados. O el arrendatario le puede preguntar, ¿tengo posibilidad de cobrarle a mi arrendador porque yo hice ciertas mejoras en el departamento y esto cuánto duraría y me puedo quedar en la casa? Y lo que necesitamos es el agregado para saber cómo opera la justicia, cuánto tiempo puede resolver, qué medidas son razonables que te conceda y en qué condiciones. Y ahí le estás dando información al mercado, ¿no? Entonces, bueno, cierro con eso, ya fui muy desordenado, pero bueno, listo. Gracias. Muchísimas gracias, Tony. Ahora con el gusto de presentar a la doctora Leticia Bonifaz, experta independiente de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW de la ONU. Y la doctora Bonifaz es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido cátedra por más de 3 décadas ahí, además de que fue becaria del gobierno de Italia para realizar una investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia. La doctora Bonifaz se ha desempeñado en distintos cargos, entre ellos como directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido consejera jurídica y de servicios legales del Gobierno del Distrito Federal, directora general de Estudios y Promoción y Desarrollo de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, destaca su continua participación en foros, tanto en México como en el extranjero, con temas sobre igualdad de género, técnica legislativa, derechos humanos y procuración de justicia, así como democracia, globalización, grupos indígenas y derecho alternativo. Encantados de tenerla. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Lulú. Gracias, Mauricio, por recibirnos en el exilio. Me parece muy importante que la tarea, después del CIDE, que te acogió tantos años, esté ahora por acá. Pues empecé muy emocionada escuchando a Peter. Yo no había puesto la atención debida a la música de Molotov y yo creo que sí se debe poner en cada evento de transparencia necesariamente y no darle más poder al poder, por supuesto. Bueno, tengo mucho que decir en estos 15 minutos y justo aprovechando lo que dijo Peter y los recuerdos que alguien puede tener cuando se acerca a la justicia, me acordé de dos entrañables amigos, amigos también de Tony y de Mauricio, Mauro Reyes Zapata y Leonel Castillo, que estaban una vez en su tribunal y de pronto entra un señor con un pastel. Y Leonel dice, pues no es agosto, y Mauro dice, pues no es noviembre, ¿qué onda? Y entonces el señor les dice, oiga, ¿puedo partir pastel aquí con ustedes? Y le dice, ¿por? El asunto que tengo cumple un año. Y entonces me encantaría que aquí partiéramos el pastel del año del asunto. Obviamente, imaginen lo que sintieron ellos, pero pienso en la justicia abierta, en que sepamos cuánto tardan en resolverse los asuntos. ¿Cuántas veces vemos un asunto en la corte que dice 2008 y se está resolviendo ahora? Entonces, la justicia abierta tiene que ver hasta con eso, con ese pastel de cumpleaños, que a mí me parece como una de las anécdotas más maravillosas. Y pasando a lo que dijo Tony con sus historias del Boulevard en Cuernavaca, a mí me tocó revisar, pero así, paquetes me dieron, no los terminé revisando todos, me dieron un paquete así de alto para ver por qué la Procuraduría General de la República tenía un rechazo cuando era concurrente todo el narcomenudeo
de un 98% de los asuntos que les llegaban de puestas a disposición de la Policía de la Ciudad de México. Entonces, pasaba de la Policía de la Ciudad de México a la Procuraduría y el 98% se iba a la basura. Entonces, ¿por qué? Hay que analizar a fondo qué está pasando. Y me dieron, les digo así, sin exagerar. Solo revisé, yo creo que 10 asuntos y me bastó. Porque en todos los casos de narcomenudeo comenzaban diciendo así. La patrulla tal iba circulando por la calle tal. Vimos a un grupo de personas en actitud sospechosa. Les dimos alcance. Las personas, ya venían los nombres, llevaban en la bolsa derecha del pantalón hierba verde, al parecer marihuana, tantos gramos y se seguía. O decía polvo blanco, al parecer cocaína, tanto. Entonces todo era machote, todo era absolutamente machote, no había un narcomenudista zurdo, todos en la bolsa derecha del pantalón, no había un solo narcomenudista que se le ocurriera ponerle en la gorra, en el zapato. Entonces tienes que saber qué está pasando para decir, aquí estamos en unos análisis extraordinarios para saber por qué el narcomenudeo sigue como sigue, y resulta que todas las puestas a disposición eran un machote, donde el policía solo ponía la dirección donde había encontrado a los chavos en actitud sospechosa, los gramos de tal, y si era polvo blanco o hierba verde, punto. Y así acababa, y todo el sistema de administración de justicia, hasta que alguien observa a fondo qué es, les digo, de qué servía revisar todo el altero de cosas y con los 10 primeros sabías qué estaba pasando. Por el otro lado, dirigí hace no mucho tiempo una tesis en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde un estudiante me dijo, quiero saber qué criterio usan los jueces para determinar las pensiones alimenticias. Y ya me dijeron en Jurídicas de la UNAM que el número de casos que debo revisar es tanto para saber cuál es el criterio. ¿Y qué pasó después del análisis de cientos de expedientes que le dijeron? Todo es de nuevo machote. No hay un criterio, una argumentación diferente, todo es en el mismo sentido, porque aquí las variables que teníamos que ver era si era diferente un juez hombre que una juez mujer para determinar pensión alimenticia, si la edad del juzgador variaba. Empezamos y trabajábamos ya una matriz en donde se iba rellenando y te encuentras con el machote judicial, allí sin poder llegar a más. Entonces, yo creo que esto que decía Tony, ¿dónde está la utilidad? Es muy importante que veamos en casos, y les pongo el tercero antes de entrar a la parte internacional. El tercero fue cuando, por un divorcio cercano de una persona que trabajaba conmigo en la consejería jurídica, y vi cómo se distorsionaban las causales y se tenía que inventar qué había sucedido para lograr el divorcio, yo le sugerí al jefe de gobierno, a Marcelo Ebrard, que nos fuéramos hacia el modelo español del divorcio sin causales. Quiero decirles que mucha gente me lo ha agradecido en restaurantes, por la calle, de que lograron divorciarse pronto gracias a esta tarea. Pero independientemente de esos agradecimientos, lo importante fue que yo en el 2008 no tenía la conciencia, la preparación y el background que tengo hoy respecto de los temas de género. Entonces, cuando yo hice esa reforma y la propuse y la aceptó la Asamblea y acabó siendo reforma al Código Civil, yo nunca pensé que después íbamos a poder hacer una medición, gracias a la justicia abierta, en donde puedo determinar que esa medida benefició en gran medida a las mujeres, en una proporción altísima respecto de los hombres, porque acortar los tiempos de un divorcio implicó que muchas mujeres pudieran pagar un abogado que antes no podían pagar si el divorcio iba a llevar 2 o 3 años, a que va a llevar 2 o 3 meses, cuando mucho, independientemente de los incidentes. Entonces, yo en ese momento no lo hice con perspectiva de género. Hoy si analizo y vemos los datos de todos los juicios que hay, podemos saber perfectamente que esa medida benefició a muchas mujeres que antes se aguantaban
y seguían en las mismas condiciones, y el hombre jamás iba a pedir el divorcio en la comodidad de su nicho. Y entonces muchas mujeres tenían que seguir aguantando porque no tenían manera de pagar un abogado y el defensor de oficio no iba a dar buenos resultados. Entonces, detalles como ese para saber qué está pasando es muy relevante. Ahora, cuando hicimos el protocolo para juzgar con perspectiva de género atendiendo a personas mayores en la corte, también vimos asuntos como que no sabemos cuántos juicios hay donde estén implicadas personas mayores porque la edad no está registrada. ¿Cuántas personas mayores hacen jurisdicciones voluntarias para pedir alimentos a sus hijos cuando ya están en imposibilidad de generar recursos? No lo sabemos, porque el factor edad no está considerado para saber que personas de tal a tal edad ya están promoviendo juicios en relación a pensiones alimenticias o a pensiones en relación al IMSS, al ISSSTE, etcétera, etcétera. Entonces, los datos y todo lo que podamos ir sacando son muy importantes. Ahora paso al ámbito internacional y mi tarea actual. Quiero decirles que para mí estar ahora en CEDAW ha sido muy importante porque descubrí que desde la misma estructura de la Convención CEDAW, que se redactó en 1979, se puso el acceso a la justicia en los primeros artículos de la Convención, sabiendo que el acceso a la justicia te va a detonar el resto de los derechos que vienen más adelante. Y cuando un Estado es sometido a examen, lo primero que se le pregunta en por las expertas a que les corresponda hacer esas preguntas, empieza a ver cómo está el acceso a la justicia y qué tan justiciable es tal derecho. Entonces, recientemente me tocó ver el caso de Honduras, los resultados fueron terribles, muy difícil decir que haya acceso a la justicia para las mujeres en Honduras, porque claro, todo esto tiene perspectiva de género, y eso lo ligo a la parte que pusiste de cómo la transparencia y todo lo que implica la justicia abierta también está ligada a la accesibilidad y a lo que hoy llamamos interseccionalidad, es decir, consideraciones en razón de género, de edad. En CEDAW se hacen análisis muy específicos sobre la justicia indígena, porque en el tema de la justicia indígena… Tenemos en el caso de la justicia indígena las posibilidades de que los indígenas accedan a la justicia tradicional o accedan a lo que llamamos aquí justicia constitucional o en casos excepcionales que haya una liga intercultural de ambas justicias, pero tenemos poquísimos datos porque normalmente o no se considera la variable del origen étnico o sencillamente no tocan las puertas de la justicia, ellos como actores, distintos cuando son acusados de algo, donde sí tenemos referente. Pero si algún indígena va a tocar las puertas de la justicia, que les digo que sería excepcional, y estoy tomando ahí los casos de Chiapas, que conozco, normalmente en asuntos familiares procuran ir a la justicia tradicional y jamás irían a un órgano de justicia de lo civil, por ejemplo. Entonces, todas estas variables que tú pusiste de entrada son muy importantes. Ayer vi que le entregaron un premio al Instituto de Defensoría Pública en relación a la defensa de migrantes. Al menos en mi experiencia del paso por la corte, casi no hay migrantes tramitando ningún juicio porque van de paso y lo último que quisieran es quedarse en un país con todas las adversidades que está presentando a seguir un juicio. Entonces, tampoco tengo muy claro en dónde estuvo el tema de este premio. Por el otro lado, también está la población LGBT, que también tiene, y hoy está en primera plana de algunos diarios que estuvieron ayer en El Ángel por temas de acceso a la justicia, todas las personas trans
desde la identificación, desde la el cambio que le llamamos sexogenérico de actas de nacimiento, todas las dificultades que están teniendo y cómo el acceso a la justicia, cuando le ponemos el tema de la interseccionalidad, se nos abre en un abanico inmenso porque empezamos a ver ciertas características en función, como estuve diciendo, del género, de la edad, del origen étnico, de la condición migratoria, de la orientación sexual y de la identidad de género, etcétera, etcétera. Yo creo que hemos avanzado mucho y regreso a lo que me ha tocado ver en el ámbito internacional y la variable de la pandemia de la que también se habló. Curiosamente, durante la pandemia, el cierre de las instancias de Procuración de Justicia y de la Administración de Justicia, lo que provocaron fue…